Ens acompanya també un jove que demostra que la discapacitat auditiva no és un obstacle per a portar una vida completament normal. Amb ell es troba la nostra companya Maria. Maria, endavant. Exacte, Clara. Ell és Javi Andreu i és estudiant de fisioteràpia. Té 22 anys, el tinc així. Benvingut, sí. Javi. Hola, què tal? Quina discapacitat auditiva pateixes exactament? Pues el nombre técnico es hipoacusia bilateral profunda y neurosensorial. Y eso se traduce en que si no llevas los implantes cocleares no oiría nada. I les dificultats auditives han suposat una barrera, un fre per a la teua vida? Sí, claro, siempre es un freno no oír de cero y tener que aprender a oír con los implantes cocleares y lo más importante, aprender a hablar con los implantes cocleares. Pero después, con mucho esfuerzo, se supera y se llega a donde estoy ahora mismo, en la universidad. Exacte, así tenemos un ejemplo clarísimo. Sí. En el Ducas has estudiado fisioterapia. ¿Cómo sí. es estudiar la carrera a esa barrera? Sí, claro. En la universidad siempre tienen un poquito un área donde atienden a las personas con discapacidad. En mi caso, yo no he necesitado ninguno de sus servicios, pero me parecen estupendos y siempre me tienen atento a donde estoy y me atienden muy bien en la universidad. Te sientes completamente integrado. Yo no sé también, ¿quin tipus de barreres el trobes también en el teu día a día? En el día a día sí que es más complicado que en la universidad, porque la gente no tiene tan interiorizado lo que es un sordo y menos un sordo que habla, o es como una forma de invisibilizar mi discapacidad y por lo tanto no saben que soy sordo. Entonces a veces en un metro, en una conversación multitudinaria, sí que hay algunas dificultades, pero con un poquito de esfuerzo o diciéndole a los que hablan pues que soy sordo y que hablen por turnos y demás, se soluciona todo. I ara que vas a enfrontar-te, perquè ja estàs acabant la carrera de fisioteràpia, ara que vas de cara al món laboral, sí. tens por una miqueta de patir aquestes dificultats? Yo creo que tengo miedo, pues como todo el mundo, de enfrentarme al mundo laboral, pero ya llevo viviendo muchos años con la sordera, desde que nací, y creo que no va a suponer ningún problema. I com és el teu dia a dia? Com seria un dia a dia amb discapacitat auditiva? Pues te diría que completamente normal, como una persona normal. Simplemente es a lo mejor a la hora de dormir, yo a lo mejor me quito los aparatos para dormir mejor, ya que no oigo, pues aprovecho y entonces duermo mucho mejor. Pero en el día a día simplemente es hacer vida normal y intentar que la sordera no tenga ninguna dificultad en mi día. Moltíssimes gràcies, Javi, per també ajudar-nos a normalitzar el que és la discapacitat auditiva, la sordera, sí. i ser tot un exemple de superació, Clara. Encantat. Moltes gràcies, Maria, per acostar-nos a aquest testimoni de Javier.